Ay, 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 chiquitito. ¿Qué tal, mis queridos azucarados? Muy buenas tardes. Tengan todos ustedes qué placer estar con esta gran comunidad el día de hoy. El día de hoy, mis queridos amigos, vamos a hacer un platillo prohibido para los diabéticos. Un servidor naturista Ezequiel Montaño el día de hoy. Feliz y contento. ¿Saben por qué razón? Vean lo que tengo aquí. Vean lo que estamos chamuscando, por favor. Analícenlo. ¿A quién se le antoja? ¿A quién le gusta la idea? ¿Qué es lo que vamos a hacer el día de hoy, mis queridos amigos? Vamos a preparar un platillo que no sube el azúcar si se come inteligentemente. Así de que vamos a comenzar. Uno, dos, tres. Arrancamos. Qué placer estar aquí con ustedes. Ya vamos adelantando unos elotitos aquí. A las brasas. Bueno, aquí tenemos un poquito ahumado. Nos debemos de asegurar de eso. Y vamos a ir adelantando. Tengo acá una sartén donde vamos a preparar unas cebollitas como ustedes no se imaginan. Vean ustedes nada más las cosas que vamos a hacer. Vamos a asegurarnos también de que no se nos incendie aquí la casa, porque si no, nos va muy mal. Pero lo primero que vamos a hacer es adelantar las papas. A todos los diabéticos les quiero decir que para bajar el azúcar tienen que comer muchas papas. Y dices, no, pero a ver, Ezequiel, si a nosotros los diabéticos nos dicen que no comamos papas, que las papas elevan el azúcar. Bueno, vamos a ver si es cierto, mis queridos amigos, vamos a ver si es cierto lo que les digo. Ustedes hagan lo que yo les digo y obtendrán los resultados increíbles. La mayoría de las personas que siguen mis recomendaciones, comiendo papas, dejan de ser diabéticos. ¿Me estás escuchando bien? Dejan de ser diabéticos. ¿Comiendo papas? Sí. Ezequiel, ¿comiendo papas? ¿Qué no les estoy diciendo? Pues que sí. O sea, ¿cuántas veces les tengo que decir? Nah, no la creo. Está bien, o sea, no hay ningún problema. No hay ninguna dificultad con esa cuestión. Me hizo falta un recipiente. Vamos a ver si nuestra asistente nos está escuchando para poner el recipiente donde vamos a asar las papas. Vean ustedes nada más, ¿eh? Estas papas. ¿Cuáles son las papas que puede comer el diabético? Las papas que quiera. Échate todas las papas que quieras, menos las papas que no debes de echarle a tu pareja, a tu familia, a tus hijos. Ahí sí hay que hablar con la verdad, mis amigos, porque incluso, miren estos chilitos aquí, unos güeritos jalapeños chiquititos, allá como en Michoacán, mis queridos amigos. Sí, yo soy de Michoacán. Pero no solamente en Michoacán. Mi esposa es una jalisquilla. Sí, es allá de región Los Altos. Pero, pues, allá que las tortas, que se ahogaron las tortas, que se murieron los chorizos. Pues tantas cosas, pues, que hacen por allá. Pero el día de hoy aquí vamos a asegurarnos de tener un platillo exquisito, sabroso y delicioso. Ya viene, es un recipiente para revolver nada más las papas para darles su sazón. No, 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 es que este debe de hacerse como debe de hacerse bien. Aquí, ¿quién es el que manda? ¿Quién es el que hace, el que está dirigiendo la obra? Aquí yo soy el que está dirigiendo la obra. Ustedes háganme caso, este platillo va a quedar exquisito. Vamos a ver quiénes nos están mirando por aquí. A ver, unos saludos de parte de algún ingrato ahí o alguien agradecido, feliz y contento de estar escuchando esta valiosísima información. ¿Cuántos de ustedes, quiero yo saber, escucharon que comer papas para el diabético o que las papas son un alimento prohibido? A ver, pónganmelo por favor ahí en los comentarios. Ahorita lo agarro yo. Pónganmelo en los comentarios y díganme, Ezequiel, a mí el nutriólogo, el doctor, me dijo que no comiera papas, que porque te sube el azúcar y que no debe de ser un alimento que debo de ingerir. A ver, escríbanmelo por favor, pónganmelo por favor, díganmelo por favor, coméntenmelo por favor. Me quiero asegurar que estamos en la misma línea de pensamiento, mis queridos amigos. A ver, Carla, no hay ningún comentario, nadie Sí, dice. Rosa Pérez dice, yo,
Marta Cedillo, yo, y las he evitado, pero me encantan. Ahora, fíjense bien cómo son las papas que les estoy diciendo, ¿eh? No se vayan a ir ahí a la comida rápida a querer aquellas papas que no son papas y que se las hacen vender como si fueran papas, ¿eh? Nada de eso. Vean ustedes, aquí tenemos un aderezo en base de ajo, aceite de olivo, sal y esta hierba aromática perejil. Así de sencillito. Este es el componente que tenemos aquí. Ahora, vean ustedes lo que hacemos de manera rápida. Aquí no andamos ahí con contemplaciones de, ay, no, que espérate, que mira, que no, 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 señoras y señores. Esto que estamos haciendo aquí es lo que le va a dar un sabor increíble a estas papas. Lo que pasa es de que el arte de saber comer y la ciencia de cocinar son dos cosas totalmente diferentes. Y si tú no la sabes, ¿cómo esperas tener salud? Pero ustedes creen que con esta recetita, ah, ya yo con estas recetas que Ezequiel nos da cada semana, allá cuenta gotas, Ezequiel, danos más. Bueno, pues a raíz de eso fue que decidí iniciar un curso de nutrición y cocina saludable. Porque la gente, el otro día vinieron unos amigos aquí a mi casa, que les enviamos un saludo cariñoso a Carlos, su esposa Yesenia, y me dice, hey, ¿dónde está la carnita que vas a preparar? Apenas había comprado el asador. Dice, óigame, pues, ¿ustedes qué, no han aprendido o qué onda? No han aprendido que no se necesita, en este caso, el comer alimentos cárnicos para gozar de la salud que quieres. Vean ustedes nada más, entonces ya pusimos esto ahí. Pero me estaban vacilando porque pues ellos también han adoptado este estilo de vida saludable. Solamente que es cierto, ¿no? La gente piensa que si tú tienes un asador, pues es para asar carne. Y sí, es cierto, esto los hicieron para asar carne, ¿eh? Pero yo le doy un uso inteligente. Yo le doy un uso basado en conocimiento. ¿Por qué razón? Porque tengo el conocimiento. ¿Qué uso le das tú al asador? El que tú crees equivocadamente que es el mejor. Yo te pregunto, ¿cómo está tu salud? Mírame a mí, cada día más joven, cada día más guapo, cada día más bello. ¿Por qué creen ustedes que cada día me quieren más? ¿Por qué creen ustedes que cada día me consienten? Ay, espérate, pues, no me estés dando patadas. Que conste que no puedo patearte. Híjole, no, hombre, si yo sentí el patadón, casi me... Ahí me aventaste el guarache, la chancla. Así de que... ¿Tienes comentarios? A ver, dígame los comentarios, pues, en lo que cortamos. Maura Aguilar, saludos desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Rosa Pérez, ¿se puede poner cilantro? Se refiere al aderezo. Sí, se puede poner cilantro, pero aquí buscamos un sabor neutro y el perejil se lo da. El cilantro le da un sabor que después se puede tornar amargoso. Es mejor ese. Crean, experiencia, los años. Ahora, mucha gente dice, Ezequiel, ¿cómo vas a usar tú esa salsa Smoky Barbecue Sauce? Bueno, es que esa tiene azúcar, Ezequiel, y está procesada. Mis amigos, la salud no depende, en este caso, de esto. O sea, ¿cuándo tú me ves preparar alimentos con este componente o este elemento? Raro. ¿Quiere decir que lo podemos comer? De vez en cuando. Este platillo que les estoy enseñando el día de hoy es un tercer plato. Hay primer plato, segundo plato y luego el tercer plato. Es decir, este. Y después sigue el postre. Así de que, por esa razón, es de que vamos a utilizarlo en esta ocasión. O sea, hay mucho que aprender, mis amigos. Pero la verdad es de que la mayoría de las personas están pensando de qué manera voy a sacar provecho yo de esta información que me está dando Ezequiel. Vean ustedes, le ponemos simplemente la salsa barbecue suficiente. Y vean ustedes nada más el sabor que esto va a agarrar. ¡Ah, qué barbaridad, señoras y señores! Y le ponemos un poquito de aceite, ¿sí? Para que no se nos peguen. Ahí está. Lo puedes hacer de esta manera. Y ahora empezamos a darle lo que es la cebolla. Vean ustedes. Dos cebollitas nada más, porque pues vamos a hacer nada más unas hamburguesas aquí para la familia, que son medios tragones, después de su primer plato, después de su segundo plato.
y luego viene el tercer plato. ¿Qué tal, eh? Yo sé que la mayoría estará diciendo, oye, pero ¿cómo es de que tú vas a darle de comer hamburguesa a tus hijos? ¿No que muy naturista? Es que no nos vayamos a los extremos, mis amigos. Aparte de ello, yo no baso mis resultados o mi salud, yo no lo baso solamente en la alimentación. Yo practico 35 disciplinas del naturismo integral. Esas 35 disciplinas en equilibrio son lo que dan la salud plena. Pero la mayoría de las personas está enfocada nada más. Ay, Ezequiel, dime qué voy a comer. Sí, te estoy diciendo qué vas a desayunar, qué vas a comer, qué vas a cenar. Lo vas a ir aprendiendo. Pero por esa razón es de que estoy haciendo un curso. Mis amigos, ¿qué dijeron? ¡Ya se nos peló el Ezequiel! No me pelé. Lo que pasa es que el artefacto, con el calorcito este, se nos puso demasiado caliente y pues se apagó. Dijo, yo ya no quiero trabajar. O sea, imagínense ustedes si las máquinas fallan, que la gente no falle, ¿verdad? Pero bueno, les estaba comentando de que debido al gran interés que la mayoría de las personas tienen sobre aprender los secretos de una alimentación saludable, es que he decidido hacer un curso de nutrición y cocina saludable. Esto lo menciono por si tú eres de las personas deseosas o interesadas en conocer un poco acerca de esto. Hay un curso de 4 semanas, hay uno de 12, hay otro de 20, uno de 32 y otro de 48. Obviamente, entre más tiempo tú pasas aprendiendo, pues mejores resultados vas a tener, más conocimiento vas a tener. Y dicen, ay, Ezequiel, pero tanto tiempo. Óyeme, es una vez a la semana, es una hora y media. Pero ahí yo te voy a enseñar la nutrición, el arte de saber comer, y la ciencia culinaria, el cocinar a conciencia. Estos dos elementos juegan un papel importante en la vida de las personas, pero no se consigue ese conocimiento por asunto de la casualidad, mis amigos. O sea, necesitas tú entender que tienes que invertir 3 cosas. La primera de ellas, tiempo. La segunda, esfuerzo. Y la tercera, conocimiento. Esos 3 elementos son vitales para tener la salud que tú anhelas. Y sin ese conocimiento, pues vas a seguir batallando. No te conformes tú con una recetita que yo te he dado, con algo que has aprendido, de lo que te comparto semana a semana, de lo que conoces día a día. Entra y estudia algo en forma que te dé verdaderamente el resultado que tú anhelas. Mira nada más acá. Ay, 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 ya me dio hambre, señoras y señores. Mira nada más. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Esto es realmente increíble. ¿Cómo es de que podemos comer una cebolla, un alimento exquisito, saludable, delicioso, que te puede ayudar? Y la verdad, yo les digo una cosa. Este platillo lo estoy compartiendo con todos ustedes, mis amigos los azucarados, por una razón bien sencilla. Yo prefiero que comas esto, que aprendas que puedes comer esto, a que vayas a la comida chatarra, a la comida rápida, que no te va a nutrir, que te va a subir tu azúcar, y este alimento no te va a subir tu azúcar. Va a estabilizarse. ¿Por qué? Porque es algo hecho en casa. Esa es la pequeña gran diferencia y espero sinceramente que ustedes lo entiendan a cabalidad. Pero bueno, ya estamos centrados con esta parte. Vamos a ir preparando ahora un poquito de cebolla. Esta cebolla blanca que es para la ensalada también. Nada más que esta, la ensalada, ¿qué dije? ¿Y dije ensalada? Corrígeme, pues, porque entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Nada más viéndome? Ay, por Dios. Es para la hamburguesa. Para la hamburguesa. La hamburguesa, señores y señores. Pónganse, pues, las pilas, Carla. El jitomate, bueno. Sí, el jitomate este lo vamos a cortar así. Nada más para ponerle unas rebanadas así, gruesitas, sabrosas, exquisitas, increíbles. Y la verdad es de que cuando tú conoces el beneficio que tiene aprender estos elementos que te acabo de mencionar, de que
La alimentación consciente consta de tres platillos más el postre. Empiezas a ver las cosas de una manera diferente. Empieza a tener sentido todo lo que yo te enseño. Ahorita quizás no lo ves. ¿Por qué? Pues porque dices, ay, 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 como que eso está medio raro. ¿Cómo Ezequiel está haciendo una hamburguesa? ¿Cómo es que voy a comer papa? Este me quiere subir el azúcar. En lugar de bajarme el azúcar, me la quiere subir. Pero la realidad es que no. Yo lo único que deseo, mis amigos, es de que ustedes mejoren su condición de salud. Y sé que a la mayoría les encanta la comida. Les fascina el aprender recetas nuevas. Pero debes de ir más allá. No te conformes nada más con eso. Asegúrate de llegar a comprender la manera profunda como deberías. Mira nada más esas papitas. Te sugiero que uses la otra pala para darle la vuelta. Entonces, ¿qué es lo que pasa, mis amigos? ¿Cuál pala? La otra. ¿Esta? Ajá. A ver, vamos a ver. Mira, para que vean que soy obediente, ¿eh? Fíjense bien, para que no piensen que soy así orgulloso. No, bueno, es que es machista, ideal esa usarla para... Como algunos hombres. Lo que pasa es que está muy cortita y me está quemando. Ay, me recorro. ¿Sí? Ok. Está muy, muy corta. Te habían hecho una pregunta antes de que se cortara el anterior live. Eso. ¿Por qué lo cortaron? Pero yo no, se me olvida, la recuerdo. Alguien, no supe quién, pero alguien te preguntaba que les, o más bien quería que les explicaras por qué estás diciendo que quieres o que les recomiendas comer papa y van a bajar sus niveles de glucosa. Porque esta persona te decía que la papa pues se convierte en tiene carbohidratos y entonces eso les eleva los niveles de glucosa. ¿Esa es la pregunta? Ajá. Okay. Bueno, en primer lugar, todo lo que tú te lleves a la boca... A ver, voltea y díselos nuevamente, porque sí es importante. Todo lo que tú te lleves a la boca, independientemente si es alimento o es bebida, a menos que sea agua, todo lo demás de ahí en adelante se convierte en azúcar. Todo. No importa qué es lo que comas. Ahora, los carbohidratos se dice que elevan el azúcar. Sí es cierto. Pero los alimentos de origen animal la elevan más por la pesada digestión que tiene que llevar a cabo tu organismo. Entonces, si tú eliges consumir menos alimentos de origen animal y más alimentos de origen vegetal, aunque sea carbohidratos, tu azúcar va a bajar. No por culpa de la papa, sino porque ya no estás consumiendo la misma cantidad de pollo, pavo, pescado, mariscos, carne de res, carne de puerco, carne de chivo, carne de caballo, carne de culebra, de iguana, lo que sea, de tal manera... Grillos. De grillos o chochos o como le llamen. Uh-huh. Entonces, a raíz de eso es de que tú vas a tener un resultado diferente. Por esa razón es de que los nutricionistas suelen decirle a los diabéticos que no sean personas que coman papa. Y al hacer eso, pues ellos creen que ya van a evitar que se les suba el azúcar. Pero ellos no te van a decir que disminuyas el consumo de alimentos de origen animal. Y estos son los que causan una pesada digestión, elevando tus niveles de azúcar. Por esa razón, así de sencillito. Next. Siguiente pregunta. ¿Ya no hay otra pregunta? Y sí. No por ahora. Comentarios. Hola, Carlita. María Casas, ¿cómo estás? Gracias, doctor, por compartir su conocimiento. Saludos. Muchas gracias, María. Ya sé que ya quieres entrar al curso. El otro día escribió ahí un mensaje. Ya llámenme, yo le entro al curso, a mí me interesa. Bueno, yo les digo la verdad, para lograr hacer un cambio definitivo, no basta con escucharme una vez a la semana por 30 minutos y ver que preparo un platillo sabroso y delicioso. Se requiere hacer un cambio en tu manera de pensar para lograr cambiar tu estilo de vida. De lo contrario, se te va a hacer complicado. Vas a seguir mis recomendaciones, mis observaciones, mis guías, mis conceptos, por un mes, por dos, por tres. Por un año. Pero después, ¿qué crees que va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? Siguen igual. Vas a regresar
a los malos hábitos. ¿Por qué? Porque no sabes lo que está detrás de todo este concepto y estilo de vida. Si tú ya lo supieras, uno, no tendrías diabetes, no tendrías alta presión, no tendrías colesterol, artritis, ni nada por el estilo. Vean ustedes ya nada más la consistencia que agarró, esto prácticamente ya está listo, vean. Acércale aquí, por favor, para que puedan ver, o se nos calienta el teléfono. se nos va a apagar el otro, eso, ¿verdad? Pasó con el otro, sí. Ay, ay, ay. Pero bueno, entonces aquí vemos que esta consistencia ya está indicándonos que esto ya está listo, ¿sí? Así es de que le apagamos aquí y listo. Graciela Hernández Cas dice, yo quiero ese estilo de vida. Ah, es que este estilo de vida, mi querida Graciela, ese estilo de vida forma parte de un cambio mental. O sea, ustedes cuando ven a los entrevistados que dejaron de ser diabéticos, como en esta oportunidad que tuvimos a la señora Teresa Javier, de allá de Michoacán, que dejó de ser diabética después de 30 años y que dice, me siento totalmente diferente, me siento mucho mejor ya sin los medicamentos que estuve tomando por 30 años. Y nos damos cuenta de que esta persona simple y sencillamente cambió en su totalidad su estilo de vida. ¿Pero cómo se consigue eso? Pues eso se consigue con la ayuda del tutor, con la ayuda del psicólogo y con mi ayuda. Y con una comunidad de personas con las cuales interactúa todos los días. Esa es la manera como se hace. Así es de que no es asunto de la casualidad. Muy bien. Ahora, ¿tienes un comentario? Nosotros, antes de ese comentario, porque si no se nos va a pasar la hora. Ok. Aquí tengo unas tortitas de vegetales que hicimos por aquí. Tú puedes también hacerlas en tu casa. Puedes simplemente con pan y un poquito de huevo envolverlas claras de huevo, sí, claras de huevo, para que empiecen a agarrar allí el color y el sabor, ¿verdad? Ahí las vamos a poner para calentar, o las puedes comprar en el supermercado también ya hechas. Venden hamburguesas ya vegetarianas, pues, que no es lo mismo que si tú las haces en tu casa, pero pues sí te puedes ahorrar esa labor. Vean ustedes ya, mis queridos amigos, estos elotitos. Yo no sé si ustedes son de allá de rancho como un servidor, pero yo acostumbraba a ir al cerro allá a agarrar esos alimentos increíbles en base a lo que pues uno encontraba en el campo, ¿verdad? Ahora ya tenemos estos chiles prácticamente listos. No quiero que se me pasen del proceso natural que va a tener, pero nos vamos a asegurar de que tengan un sabor exquisito, ¿sí? Vean ustedes nada más, qué chulada, qué chulada. Perdón, entonces, ¿la pregunta siguiente qué era o comentario? Ay, ay, ay. Está pues trucha, listo. Te veo media distraída. No, no, hoy, es que llegan suficientes, entonces se recorre la bandeja. Pero Irma Brito, digo, bastantes, perdón. Irma Brito dice, una doctora naturista me recomendó remojar la papa. Y luego calentando aquí. Estás en live de nuevo. ¿Ya estamos de regreso? Sí. Okay, perfecto. Bueno, pues entonces, continuamos aquí con la plática. Ya después la podrán ver ustedes con tranquilidad, ahí al momento que les sea conveniente. Vamos a ir calentando estos pancitos, por favor. De tal manera que pues estemos casi listos al momento de ver. Y ya se están conectando. Y bueno, teníamos una pregunta, ¿no? ¿Qué te estaba haciendo un comentario? Estaba haciendo un comentario que la doctora le ha dicho. Sí, 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 por favor. ¿La alcanzas a leer? No toda, no toda. Entonces, sí, por favor, quien hizo el comentario lo puede volver a escribir. Se lo vamos a agradecer bastante porque no lo alcancé a ver completo. Pero era algo así como sobre remojar la papa y así sí se la podía comer. Remojar la papa y ponerla en sal o algo así. No, esos son puros mitos y mitotes. Les vuelvo a repetir, eliminar tu diabetes no depende de la comida, depende de un entero cambio en tu estilo de vida. Esa es la verdadera solución.
Yo te engañaría si te digo lo que todo mundo te dice. Y me caracterizo por decirte lo que sé que te va a funcionar, no lo que quieres escuchar. La gente quisiera, oh, Ezequiel, con ese curso que vas a dar, ¿se me va a quitar la diabetes? No, no se te va a quitar la diabetes. Pero vas a tener en control el cuidado de tu salud para hacer un cambio en tu estilo de vida. Eso es lo que va a ocurrir. No, Ezequiel, yo estoy aprendiendo inglés, viendo la televisión y poniéndole subtítulos. Está bien, vas a aprender. Así le hice yo. Mira, todavía no sé inglés bien. Tantos años en este país, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Cuando tú te dejas guiar, cuando tú inviertes tiempo, esfuerzo, dinero en tu educación, viene un gran beneficio. Un beneficio más rápido, más certero, más preciso. Yo te pongo un ejemplo. Mis niños los hemos llevado a natación. Bueno, principalmente Carla se ha encargado de esa parte. Y los llevamos a aprender a nadar. Y sabes tú que mi niño Sebastián parece un pez. Él dice que es Aquaman. No te me acerques tanto aquí porque no, no te va estoy a pagar cerca. El teléfono. Pero ¿por qué razón es tan bueno en nadar? Pues porque tuvo una maestra. Estuvo yendo prácticamente por 3 o 6 meses, algo así. 4 meses creo. ¿Y qué consiguió? Dominar un arte que parece... Ah, nadar cualquiera. Pues sí, pero ¿cómo? Pues es lo mismo en cuanto al cuidado de tu salud, es lo mismo en cuanto a la nutrición, es lo mismo en cuanto a la cocina. Si tú no inviertes tiempo en aprender, pues ¿cómo esperas verdaderamente, o sea, siendo sinceros, cómo esperas tener un resultado permanente, un resultado definitivo? No, mis amigos, no cometan ese error que muchas personas suelen cometer y que... Por ahorrarse algo, después le sale más caro. ¿Cómo se dice el dicho ese, Carla? Lo barato sale caro. Y el ahorrarte lo que puedes hacer por cuidar tu salud, también sale caro. ¿Por qué? Pues porque no estás dispuesto a invertir para cuidar tu salud. Entonces, ahí este dice quién nos está diciendo eso porque quiere que nos inscribamos a su curso. No, yo lo que quiero es ayudarte a dejar de ser diabético. A que hagas este cambio por el resto de tu vida, así como yo vivo y gozo de salud plena, y mi familia vive y gozan de salud plena, y nunca andamos preocupados que porque el doctor y que porque la medicina y que por los problemas de salud, nunca. Ese tipo de vida es la que tú te mereces, no te conformes con menos que eso. Eso es lo que yo quiero para ti, pero si tú crees que yo lo estoy haciendo solamente por interés en tu dinero, pues esa es tu manera de pensar y se respeta, pero no necesariamente quiere decir que pensemos igual. Cada quien decidirá qué es lo mejor para uno. Y eso lo tendrás que decidir tú. Bueno, ya terminamos prácticamente esto, Carlita. Creo, a ver, revísame, porque no sé que después me regañes y digas, ay, no, ¿cómo hiciste eso? A ver, chécate esto, mira cómo quedó ya. Ya tenemos papitas, ya está el pan, las tortitas de la hamburguesa. Este la cebollita pan en barbecue. Te sugiero que lo pongas en la charola porque sí, se va a quemar. Ya es rapidito, ya se calienta. ¿Sí? Que quede aparte ya. Bueno, ahí está. Ya listo. Ves. Listo. Ahí está. Ok, entonces ¿ya? Empieza ¿qué a armar. ¿Qué nos hace falta? ¿Nada? Que la hagas. Ah, ya la hice. Listo, entonces ya le apagamos aquí, ya los elotitos, ¿ya los viste cómo quedaron? Sí, deliciosos. Desde lejos. Sácalo, desde porque aquí. Ya le tengo miedo al calor, es que el teléfono se apaga y luego nos quedamos aquí. Mira nada más. Ok. Qué chulada, ¿eh? Ay, ya. Ahorita llegamos a ese asunto. Ya le apagamos. Aquí. Lourdes Velázquez dice, qué rico, yo quiero. Excelente. Verónica Torres, aquí, saludos desde Nueva York, saluditos Verónica. Bueno, pues entonces ya tenemos aquí lo que es la cebolla, el jitomate, este lo voy a quitar de aquí. Y vean ustedes nada más, le vamos a poner un poquito de sal porque lo vamos a agregar ahorita a la famosa hamburguesa. Nada más voy a hacer la mía, No, voy a hacer la de mi esposa para que no se sienta, porque a veces, ¿no? Las mujeres son bien sentidas. El aguacate no lo has partido siquiera. Sí, no, pues, tranquila, pues, ¿quién está pues preparando? Bueno, es que me dices, elaborando aquí me dices esto? Que te ayude, entonces. Okay.
No, está bien, pues aquí. O sea que después me manden a dormir a la... ¿Cómo se llama? A la casa con Charles. No, y así tanto, así tan feo. A la tina. Ah, ok. No. ¿Cómo? ¿Así tan mal me puede ir? ¿Por qué estás revelando nuestras intimidades? ¿Qué estás jugando, no? ¿Qué dirá la gente, no? ¿Qué dirá la gente? Ese pobre Ezequiel, mira. A mí se me hace que ese mandil es de veras. ¿Cómo les dice? Siempre lo traigo arrastrando. Sí. Tengo un amigo, te mando un saludo. No digo el nombre para no ofender a mi amigo Salvador Cuevas. Que él todo... ¡Ah, ya dije el nombre, ¿verdad? Perdón. Es que dice que me va a dar una transfusión. Porque, de sangre. Porque me manipula muy fácil mi mujer, me controla, me tiene cocinando y todas esas cosas. Y le digo, ¿y cómo anda? Le digo, pues aquí con el mandil en el suelo que casi me arrastra y me tropiezo a cada rato. Y se me ríe mi estimadísimo amigo Salvador Cuevas. Pero bueno, es parte del show. Ay, ahora sí me show. Hiciste reír. Es parte del show. Nada más, puro show. Saludos, Natalie, saludos. Y Carmen Arbelo, saludos, todo quedó súper rico. Dejen que la vean preparada, de verdad que se les va a antojar. Y es que comúnmente, Ezequiel, sabes que así como nos decían o como la gente piensa, bueno, ya no puedo comer carne, entonces ya no voy a tener, o qué voy a comer en un parque, o me invitan una carne asada, qué voy a hacer, no puedo comer nada. Entonces yo creo que sería cuestión de que vean las opciones de qué te conviene, ¿no? Definitivamente, mira nada. Ahí tenemos lo que es el party, ¿verdad? Allá tienes la lechuga y la crema. No sé por qué no la has puesto. Pues es que no me la habías dicho. Ya ven. La pusimos aquí en el... Si yo no cocinara, entonces se notaría. Sí, no sabe. Lo que pasa es de que me tocó tiempo entrenarla, Ya tiene ya... ¿Cuántos años tenemos ya de casados, Carlita? Oye, qué bárbaro. Yo creo que no ha habido un día, en serio. Un día que en la cocina digas, a ver, ven, te voy a enseñar. Jamás. Vamos a hacer una cosa, porque si no, después no nos va a caber este asunto. Vamos a poner un poquito de cebolla blanca. Saludos, María Lemus, hasta Michigan, sí. Saludos, Berta luego, García, gracias, qué rico. Ahora, espérenme ahí, no se me vayan. Estoy trabajando. A recorrer esto, aquí está la lechuga para que vean, es una crema regular, crema con sal. Miren nada más, esta es la cebolla en salsa barbecue, para que luego no digan que no come uno sabroso, miren ustedes nada más, qué chulada. Sí, sabes que esa es una idea errónea tremenda que la gente luego piensa saludable y dicen, ay, es que no va a estar bueno. O piensan lechuga y jitomate nada más. Sí. Cierto. Pero vamos a ponerle ahora su si les preguntaron a los estudiantes, cuando aprenden, ellos sí sabrían decir qué rico se come. Exacto. Pero ese es un proceso que cuando la gente nada más lo pasa, lo puede entender. No lo puede entender antes porque... Pues simple y sencillamente no cabe en sus mentes que pueda ser algo tan sabroso, ¿entiendes? Siendo saludable, siendo nutritivo. Saludable, con ingredientes de alta calidad, exacto, etcétera, ¿verdad? Sobre todo yo creo que el enfoque de lo saludable, ¿no? O más bien el antojo, porque comúnmente se dejan guiar por qué se me antoja. Sí, eso sí es cierto. Pero bueno, mira. Rosa Rodríguez, uy, qué rico, ahorita llegamos, ustedes, te dice. Venga. Saludos, véngase. No le va a gustar esta palabra, señor, don. Ay, no, córtala, don. bloquéala ahorita. Don Ezequiel, guapo, bueno, ahí ya le compuso, ya, ¿verdad? Ahí ya le compuso algo. Delia Díaz, Ezequiel, muchos naturistas dicen que la papa se convierte en azúcar y el maíz modificado también. Necesitas ver el video parte 2. No, pero vuélvelo a explicar. Digo, no, ha habido personas que tal vez... Pues no importa, nada pierdes con volvérselos a explicar. Yo voy a querer güerito. Como este es para mí, Carla. Ajá. ¿Puedo ponerle chile güerito?
Sí, pero fíjense que había dicho hace rato, están de testigos, que la Sí. primera hamburguesa era mía. Perdón, ¿quieres chile güerito o quieres No, jalapeño? it's okay, yo no tengo hambre. Sí, por eso te conservas tan delgada que la gente dice, si voy a quedar como tu esposa, ¿ese quién? Yo empiezo hoy. Sí, pues ¿cuántos años tienes ya practicando el naturismo junto conmigo, Carla? Como voy para 9, ¿no? Va para 9 años, así es de que ya casi me alcanzas, ¿verdad? 22, ¿qué tanta es la diferencia? Nada ¿13? más poquitos. ¿Cuántos? No 13 sé. años, ¿no? De Nada más. Oaxaca, Genoveva Cortés, desde Oaxaca, qué rico. Sí, la verdad es que es un manjar y la gente pensaría que, uy, es que hamburguesa, pues no. ¿Cómo una hamburguesa va a ser saludable? Mira, aquí de este lado, señoras y señores, ahí Y las está. papas. Ay, dame pues, me traes toda, te enfriegas pues, entiende Es que también hace pues. rato no te decía nada y dije, bueno, ya voy a hablar porque No, te pues. quejaste. Es que no, te estás pasando, te estás pasando. Sí, Rosa, ya me ganaron la hamburguesa. Mira, mira. Ay, ay, ay. Ahorita, dile a los ¿Quién niños tiene que. hambre? ¿Quién tiene hambre? Dile a los Díganme quién niños se le que se queden antoja. allá ahorita, que sigan jugando. Lo bueno es que nada más tengo tres. Tengo tres hamburguesas que me puedo comer. Exacto. Oye, pero sí explícale a Delia, Ok. por favor. Be nice. Bueno, Va de y nuez. aquí para adornar el plato. Y aquí, aparte de ello, para que se vea de otro nivel. Vean ustedes nada más. La verdad es de que este plato, ve a tomarlo de este lado, por favor. No, es que de aquí se ve ¿Se divino. mira bien? Sí, Ok. en serio. ¿Y de este lado no se puede ver mejor? Probablemente. Digo, pues, por favor. Entonces, aquí vemos ya este platillo increíble, mis queridos amigos. Vean ustedes nada más qué belleza. Qué belleza de muchacho, ¿eh? Qué belleza de muchacho. Estás bien A ver, loco. a ver. Espérame, ¿y sabes qué nos hizo falta, Carla? Pero, ¿por qué no te fijas, pues? ¿Qué? El elote, el El elote. elote. Ese lo vamos a poner aquí. ¿Está bien? ¿O atrás? No, pues ya atrás no cabe, ahí está. No. Ahí está el preparado que ustedes pueden ingerir sin preocuparse de que se les suba el azúcar. La verdad que me deleita compartir con ustedes este platillo el día de hoy. Una hamburguesa que se come, primer plato, segundo plato, como tercer plato y luego el postre. Este platillo te ayuda no a que se te suba el azúcar, sino a mantener tu azúcar en control. Mis amigos, necesito que tengas presente que inicie un curso de nutrición y cocina saludable. Inscríbete, pide información, pueden ser 4 semanas, puede ser 12 semanas, puede ser 20 semanas, puede ser 32 semanas o el año entero. El único tiempo en que no voy a dar esas clases, una vez a la semana, por 1 hora y media a 2 horas a lo mucho, una vez a la semana, será en las 3 últimas semanas de diciembre y la primera de enero. De ahí en adelante, todos ustedes están invitados a aprender el arte de saber comer y la ciencia de cocinar. Se despide de ustedes un servidor naturista, Ezequiel Montaño. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, ¿Qué no, pasó? no, ¿Qué no, 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 pasó? no. Tú debes una respuesta. Yo te dije que no seas mal Pero plan. es que ya lo dije. No, ¿qué te cuesta? A ver, ¿que la papa otra vez? Ajá, Ok. exacto. Que muchos naturistas, hasta te soban las No. manos. Diles, paren oreja. Ahora sí, Ok. paren oreja. Delia Díaz, voy a repetir, ¿ok? A ver. Muchos naturistas dicen que la papa se convierte en azúcar y el maíz modificado también. Que ya tengo hambre. Explícales. Ok. Entonces, pero mírame pues acá. Okay. Préstame foco. Bueno, todo lo que tú te comas se convierte en azúcar. Punto número 1. Los alimentos que crecen de la tierra son de fácil digestión. Entre ellos, no importa si es papa, Si es si es elote, elote, si es jícama. todos los alimentos de origen vegetal, ¿ok? Exacto. Pero son de fácil digestión y no imponen una carga pesada en tu sistema digestivo, cosa que ocurre con el consumo de alimentos de origen animal. Entre más alimentos de origen animal tú consumas, más se te sube el azúcar. Entre menos consumas, menos se te sube.
Entre más carbohidratos, vitaminas, minerales de frutas, verduras, ensaladas, hortalizas, tubérculos, raíces, legumbres, cereales, etcétera, tú comas, entre más comas, más se nivelan los niveles de azúcar. Así de sencillo. Pero hacer ese cambio que yo te propongo cuesta un cambio de mentalidad. Por eso es de que he creado este curso de 48 semanas para que a través de un año cambies tu manera de pensar. Y aunque no se te va a quitar la diabetes, con estas recomendaciones sí van a mejorar tus niveles de azúcar. ¿Qué deben hacer para dejar de ser diabéticos ahora? Exacto. Bueno, para no ser diabéticos necesitas aprender las 35 disciplinas del naturismo integral, de las cuales la nutrición es una y la cocina saludable es dos. Te hacen falta otras 33 disciplinas y eso en conjunto con el apoyo de mi equipo de psicólogos, de tutores, logramos transformar tu vida. Solo va a estar muy complicado que lo consigas. No importa cuánta información tú veas de la que yo te obsequio, como estos videos. Este es mi regalo para ustedes, mis amigos. Pero la realidad es de que una cosa es decirlo, lo voy a hacer, y otra cosa es saber qué voy a hacer y cómo lo voy a hacer y por cuánto tiempo lo voy a hacer. Esa es la realidad. Aquí hay más comentarios. No te me vas. No te me vas. Es que ya... Ok, la papa se convierte en azúcar y el maíz modificado. Ya pasamos. Qué rico, ahorita llegamos a comer, te dicen. Saludos desde Michigan. Todo se ve muy rico. Saludos. Híjole, ya se está cayendo de tanto. Saludos. Si quieren, luego hablamos. No. Es que pues no me pasas preguntas. Oh, bueno, es que esta a cosa... ver, usa el tuyo. Este. Usa el tuyo. Vamos a ver. Tengo que hacer una entrevista ahorita en el Chapucero. Así es que me tengo que ir, ya me están llamando. Entonces, vamos. Te preguntan si la hamburguesa lleva carne, Sergio Jaranero. Vamos a ver. No lleva carne. Necesito irme, tengo una entrevista ahorita, amigos. Cuídense mucho, me da un verdadero placer. Échenle todas las ganas del mundo y nos estaremos viendo la próxima semana. Que tengan un excelente día. Carlita, adiós. Carla, bye. Tengo que ir a una entrevista. Qué mal plan. Bueno, ni modo, se tiene que ir. Pero la tortita que tiene la hamburguesa, yo se los explico. No la quiero levantar para no arruinarla. Son de vegetales. Es modificar un trozo de carne o una tortita de carne regular de animal. La vamos a modificar por una de vegetales. Bueno, pues entonces sí, ahora sí los dejamos. Que tengan una excelente tarde.